Y esta es la crónica del homenaje del que esta mañana todo mundo está hablando. Gracias de verdad por lo que se logra. Que hemos traído de regreso el corazón de nuestro adorado príncipe de la canción. Ese es el merecimiento que tiene de la ciudad. Pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Se lo contamos ayer muy tempranito en esta misma pantalla, en la pantalla de Imagen Televisión. Así llegó el príncipe de la canción, José. La mitad de José José. Alrededor de las 8:20 de la mañana de este miércoles, llegaron a México las cenizas del cantante José José. Tal como se hizo público el martes pasado, la Fuerza Aérea Mexicana fue la encargada de traer las cenizas del príncipe de la canción desde Miami, donde su hija Sara Sosa resguarda una parte de las mismas. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que el traslado de los restos de José Sosa Ortiz se realizó en apoyo a una petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el avión viajaron Marisol y José Joel, hijos mayores del cantante, el diputado Sergio Mayer, entre otros. A su llegada los esperaba Anel Loreña, ex esposa del cantante, con tres rosas rojas. Las grandes ausentes fueron su esposa Sara Salazar y su hija menor Sara Sosa. En el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional, una carroza fúnebre lo llevó a su primer destino en el último adiós en México. Una gran vida merece un gran homenaje, podía leerse en el toldo de uno de los vehículos que formaron parte del cortejo fúnebre, que trasladó las cenizas del intérprete del Triste, desde el aeropuerto hasta el Palacio de Bellas Artes. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. A la llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, José Joel y Marisol Sosa aprovecharon para enviar un mensaje de agradecimiento a los mexicanos. Gracias de verdad por lo que se logra. Gracias a ustedes, los medios. Gracias por habernos acompañado en esta travesía, en esta aventura. Gracias a mi familia, a mi madre que aquí está, a mi nena Francesca, a mis amigos, gracias de verdad. Yo solo les puedo decir que hemos traído de regreso el corazón de nuestro adorado príncipe de la canción, de mi papá, a esta su patria. Muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo, por su paciencia, para con nosotros, gracias por todo su apoyo y celebremos un gran día para alguien que fue muy grande y que bien lo merece. Muchas gracias. Anel Loreña era quien estaba atrás de Marisol, exesposa del príncipe de la canción. También expresó su alegría por la llegada de los restos del cantante a México. Bueno, como comprenderán, para mí esto es un sueño hecho realidad. La verdad que han estado todos ustedes tan pendientes y todo salió tan bonito. Digo, dentro de todo salió muy bonito y qué bueno que están hoy aquí, muchachos, porque vamos a poder estar ya con José en su país para siempre. Uy, esto tiene mucho, mucho que ver en mi vida y en la de mis hijos. Laura Núñez, ex representante y amiga de José José, reconoció lo difícil que fue cumplir con la voluntad del cantante de regresar a su país. Logramos el cometido, su última voluntad del Señor, quedar en su patria, en su México. Y aquí estamos con lo que se acordó con él, no al 100%, pero estamos contentos de lo realizado debido a todo este proceso. Gracias, México, aquí tienes a tu príncipe. Y luego de estar envuelto en la polémica por recibir supuestas regalías de las reproducciones de las canciones de José José por YouTube, el diputado Sergio Mayer pidió a los medios de comunicación comprobar los señalamientos en su contra. Se logró el cometido, ya se logró lo que se estaba esperando y bueno, ya estamos aquí, yo tengo que ir a trabajar. Durante su traslado al Palacio de Bellas Artes, cientos de mexicanos le demostraron su cariño al príncipe de la canción. Bueno, aquello era algarabía en la vía pública, había todas las calles por las que pasó la carroza fúnebre, llenas de personas que lo saludaban desde los puentes, personas que se acercaban incluso al convoy fúnebre para darle el último adiós al homenajeado.
en el recinto cultural, en el Palacio de Bellas Artes. 6.500 personas que hicieron fila y hasta la una de la tarde que se cerraron las puertas, se quedaron con ganas de ver y de despedirse del príncipe de la canción. 10 de la mañana. El cortejo fúnebre se dirige a Palacio de Bellas Artes para iniciar con el homenaje. A su paso por las calles, decenas de personas se despiden del príncipe de la canción mientras es escoltado por 40 motocicletas del escuadrón de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Mientras, miles de personas aguardan la llegada de las cenizas de José José en el Palacio de Bellas Artes. Durante el trayecto del cortejo, elementos de la policía capitalina querían impedir que los medios de comunicación estuvieran cerca de la carroza. Luego de este incidente, el recorrido continuó. Cerca de las 10 de la mañana con 28 minutos, llegaron las cenizas de José José al Palacio de Bellas Artes. Miles de mexicanos lo recibieron con la canción de La Nave del Olvido y el característico Sí se pudo. Al cuarto para las 11, José Joel, Marisol y Anel Noreña, ex esposa del cantante, entraron por la puerta del teatro principal del Palacio de Bellas Artes, junto con el féretro, para iniciar con las guardias de honor. Mientras, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretó La Nave del Olvido y El Triste. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Afuera, miles de fanáticos del príncipe de la canción se formaron por horas para despedirse de su ídolo musical. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Cultura José Alfonso Suárez del Real montaron la segunda guardia de honor para que después miembros del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México rindieran tributo al cantante. Famosos como Emanuel, Dulce, Lucía Méndez, Jorge Ortiz de Pinedo, entre otros, acudieron para acompañar al príncipe de la canción en su último día en el recinto cultural. El mariachi y el coro del Ballet Folclórico de México interpretó algunas de las canciones que convirtieron a José José en un ícono de la música. Eso regreso, borracho de angustia, me lleno de besos y caricias mustias. El programa artístico concluyó con la participación de un grupo de mariachis y su interpretación de Las Golondrinas. Debido al itinerario, el homenaje en el Palacio de Bellas Artes concluyó a la una de la tarde. Muchas personas no lograron acceder al lugar para despedir a su ídolo. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.